Buenas tardes, doctor. Gracias por recibirnos. En este micro vamos a hacer continuación de un tema que habíamos comenzado a abordar hace un par de semanas, las ecografías que hay que hacer durante la primera etapa del embarazo. Ahora vamos a hacer desde la mitad del embarazo hasta la etapa final. Como siempre, muchas gracias por recibirnos. Sí, buenas tardes, bienvenidos. Es importante la realización de la ecografía a nivel de la semana 25-26, donde vemos la parte morfológica, o sea, la forma. Vemos órgano por órgano la parte del bebé, tanto de la cabecita como la cara, vemos si tiene labio leporino, si tiene alteración en el rostro, alguna malformación a nivel de los ojos. Vemos también la parte del cuello, ya que algunos bebés pueden tener la parte posterior del cuello algún trastorno, principalmente la parte linfática, que se llama higroma quístico, que es un globito que tiene atrás, y eso puede ir asociado a otras patologías. Después seguimos escaneando al bebé, desde siempre desde arriba hacia abajo, vemos la parte del tórax, miramos cómo está el diafragma, cómo están los pulmones, cómo está el corazoncito, si los órganos están, el tamaño es habitual, si la ubicación también es habitual, si no tiene ninguna malformación. Y después escaneamos todo lo que sea la parte abdominal, miramos el estómago, miramos el hígado del bebé, miramos el ombligo, vemos si no tiene algún vaso sanguíneo que le falte al cordón umbilical. El cordón umbilical habitualmente tiene tres vasos sanguíneos, son una vena y dos arterias. Hay bebés que en el escaneo vemos que le falta una arteria, y eso es la malformación más frecuente de un niño, que le falte una arteria, y puede ir asociado a trastornos principalmente cardíacos. En el caso de ocurrir eso, rápidamente tenemos que ir a verificar el corazón y hacer una ecografía también cardiológica con el cardiólogo infantil o pediátrico. Luego seguimos escaneando, vemos la parte renal, vemos si tiene en posición, el tamaño de los riñones, vemos si están fabricando bien, si no tiene obstrucción, la parte urinaria, vemos la vejiga si está presente, y luego miramos toda la zona pelviana, vemos si es una nena, que no tenga ningún quiste de ovario, ya que si la madre recibió alguna hormona o, por ejemplo, estaba embarazada y tomó anticonceptivos, puede que la bebé, si es nena dentro de la panza, puede llegar a tener dentro de la pancita un quiste de ovario y tenemos que controlarlo por vía ecográfica. Una vez que realizamos el scan a nivel pelviano, vemos también la parte de los miembros superiores e inferiores, vemos si tiene la cantidad de dedos, vemos la forma que tiene las piernitas, el tamaño, vemos si no tiene doblada los piecitos, si no tiene pie bot, que eso puede ir asociado a trastornos cromosómicos, genéticos. Y también miramos la parte del líquido amniótico, la cantidad, vemos también la placenta, la ubicación, y realizamos también el scan con la 4D, es una ecografía que es inocua para el bebé, que lo que hace es escanear y ver mejor toda la parte externa, ya sea los labios, ve la cara y ve toda la columna vertebral para ver si no tiene alguna herniación de la parte neurológica, ya que esto va a requerir algún tratamiento en el caso de tener alguna patología. Teniendo en cuenta que la ecografía 4D arroja este tipo de resultados, he oído en algunas oportunidades que a partir de esos datos se pueden efectuar cirugías dentro del vientre materno. ¿Es cierto? ¿Sucede eso? ¿Se puede operar al bebé dentro de la panza de la mamá? Sí, una buena pregunta, ya que en Argentina se empezó a operar aproximadamente hace 2 años. Se están realizando tanto en el Hospital Italiano de Buenos Aires como en el Hospital Austral las primeras cirugías intrauterinas, o sea, el bebé se opera dentro de la panza. Se puede realizar de dos formas, básicamente abriendo la piel de la madre como si fuese una cesárea, y a continuación se puede abrir el útero con bisturí y operar al bebé, sacar al bebé la mitad y volver a introducirlo, o introducirse dentro del útero por vía laparoscópica, como se opera la vesícula a través de un televisor dentro del útero del bebé. Las patologías que se están operando a nivel mundial y a nivel nacional son cuando hay un defecto básicamente en la parte de la columna, la parte baja, que se llama mielomeningocele. Se opera más o menos alrededor de las 26 semanas. Ya, eso sirve para prevenir que la parte neurológica de ese globo que tiene la columna sea afectada por la acidez que tiene el líquido después de las 30 semanas. Entonces, esta operación lo que hace es sacar ese globito,
que no se expongan la parte nerviosa hacia el líquido, se lo envuelve a través de la piel propiamente dicha del bebé y también se le pone una sustancia que se saca del mar. Es una sustancia que es la sustancia que se pega a las piedras, es como una baba que producen los moluscos. Eso se ha sintetizado, se ha mezclado y se hace como un parche en la parte trasera del bebé, en la parte de la columna. Eso mejora el que el bebé, cuando nazca, tenga más posibilidades de evitar la silla de rueda, evitar incontinencia fecal, incontinencia urinaria, que tenga la parte sexual que pueda utilizarla. Se ha demostrado científicamente que esto mejora mucho. No se puede operar a todos los que tienen mielomeningocele, ya que hay un protocolo mundial. Este protocolo tiene que la paciente, por ejemplo, no tener cesárea, tiene que ser antes de la semana 23 ya evaluarse, no demorarse para realizar la operación. Lógicamente que las mutuales argentinas no están cubriendo este tipo de operación. Y si bien tiene un protocolo del Hospital Austral, donde yo he concurrido, donde hay una ayuda, donde al paciente se le cobra lo mínimo, el hospital le cobra lo básico, y se operan cirujanos de los Austral y cirujanos que vienen de Estados Unidos, del Cincinnati Children, que es un convenio que tienen estos hospitales, y se hace la operación a bajo costo. La incidencia de mielomeningocele en Argentina es alrededor de 500 casos por año, y se han operado ya con éxito alrededor de 30 en estos últimos 2 años en el Hospital Austral. Otra cosa que se puede llegar a operar, que es muy importante, es cuando un bebé tiene un embarazo de gemelos, de mellizos, donde comparten la circulación, la placenta. O sea que está creciendo un bebé y el otro no crece. Se introduce también dentro de la panza una microcámara que tiene un láser. Y ese láser lo que va a hacer es electrocoagular la placenta, los vasos que comparte la placenta, para que puedan seguir creciendo estos dos niños, que se normalice el crecimiento de ambos y puedan llegar bien a término los dos. Esas son básicamente las principales operaciones que se hacen. Y otra operación que se hace a nivel argentina y a nivel mundial es también cuando el bebé tiene alguna hernia diafragmática. Si encontramos una hernia diafragmática, el problema es que los pulmones no pueden expandirse al nacer, no puede respirar el bebé. Entonces, en esos casos, lo que se hace, dentro de la panza, se lo intuba al paciente por la tráquea, se le introduce con un aparato especial, se deja un pequeño anillo para que el pulmón y la tráquea empiecen a llenarse de líquido dentro de la panza del bebé. Entonces, eso va a provocar que los pulmones se puedan preparar y cuando nazca puedan respirar al nacer. Y esa primera respiración del nacimiento va a ser lo que lo pueda lograr sobrevivir el bebé. Por eso la importancia al diagnosticar alguna patología severa es hacer las consultas en los centros de mayor complejidad. Y lo importante también es el tema del seguimiento ecográfico a lo largo de todo el embarazo del bebé para que llegue a su término en condiciones adecuadas. Y el nacimiento también, evaluar el tamaño del bebé, si va a salir por un parto, o sea, abrir el paraguas antes de que sucedan cosas que pueden ser evitables, ¿no? Con ya en consulta, el consultorio queda en calle Mitre, 1268 de Crespo, y el teléfono es el 495-2874. Serán bienvenidos desde la consulta que quieran realizar.